Boas tardes, noites. Eu son Adrián. E eu son Mario. Probablemente non recordades de presentacións como Movilidade Sostible ou Industria Farmacéutica. Hoxe, non obstante, queremos darvos a benvida a este primeiro acto de graduación que organiza o IES Castelao. Neste caso, será para a despedida da promoción 2010-2016. Un forte aplauso e comenzamos. Perdoa, pero iban por nós. A ver, agora en serio, queremos agradecer queremos agradecervos en primeiro lugar que asistades a este evento no que todos nós temos posto moitísima ilusión. Esperamos que serva para despedir dunha forma memorable estes anos de instituto e sobre todo pois segundo de bacharelato. Curso que foi maravilloso, emocionante, apaixonante, interesante, instructivo, intenso, duro, tortuoso, horrible, pero tan decisivo. Pero tan decisivo nas nosas vidas como estudantes ou como persoas. Ben, e dito isto, a continuación, o noso ben querido profesor Antonio Giraldez, como padriño da nosa graduación que é, dará un discurso que temos a certeza que será maravilloso, emocionante, intenso, mellor paramos aquí. De seguro, vai a ser a mellor das introduccións que nos podíamos facer, sobre todo vindo de tan excelso profesor. Por fiade vos de nos, a todos nos dá clase e dá unhas clases maravillosas. Perdón. Tanto se notó. En fin, sin más dilaciones. Antonio Giraldez, un fuerte aplauso. Mens sana, in corpore sano. Decía el poeta latino Juvenal hace 2000 años. Y creo que sigue siendo cierto que practicar deporte, entrenar el cuerpo, nos hace más fuertes, educa la mente y muestra lo que podemos darles. Mirad, para haber llegado a donde habéis llegado, a este segundo curso de bachillerato, habéis estado practicando varios deportes y lo habéis hecho sin apenas haberos dado cuenta. Os cuento. Reconoceréis conmigo que lo vuestro ha sido una carrera. No de velocidad, de resistencia. De resistencia y con obstáculos. Sí, cada examen era una prueba que teníais que superar. Una valla que había que saltar. Y a veces no teníais mucho tiempo de recuperación antes de volver a saltar la siguiente valla. Pero bien mirado, si nos fijamos en los cursos y en las etapas que ibais superando, cuando veíais pasar infantil, qué lejos queda, ¿verdad? La ESO y antes la primaria, cuando veíais que el listón estaba cada vez más alto en cada curso, en cada etapa, esa modalidad de atletismo se parecía más bien al salto de altura, ¿verdad? A veces conseguíais que el salto fuera válido en el primer intento, pero en otras ocasiones necesitasteis más intentos. Le llamamos recuperaciones. Algunas repeticiones de curso. Claro, dicen los italianos que no debemos dar un paso más largo que nuestra pierna. Yo no creo que esto sea del todo cierto, porque unas piernas bien entrenadas pueden dar pasos más largos. Y eso lo sabéis por vuestra experiencia. Sabéis que entrenando duro, estudiando a fondo, habéis dado zancadas más largas que os han servido para superar los obstáculos de esas asignaturas que se os atragantaban. Luego, en algunas de esas asignaturas que se os atragantaban, para no ahogaros, habéis tenido que aprender a nadar. Habéis tenido que aprender a desenvolveros en aguas a veces muy picadas, muy revueltas. Seguro que os acordáis de cuando nadasteis contracorriente. Sí, ya sabéis, que por más que os esforzabais y os esforzabais, no comprendíais lo que os exigía esa asignatura o ese profesor. Y nadabais, 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 y no alcanzabais esa orilla a la que queríais llegar, esa nota que ambicionabais. Y entonces, a veces desfallecíais, tragabais agua, porque nadar contracorriente cansa mucho. Y en esas ocasiones teníais dos opciones: seguir tragando agua y ahogaros, o, en vez de tragar agua, tragaros vuestro orgullo,
y vuestra timidez y hacer lo único que se puede hacer en esas circunstancias, pedir ayuda. Y ahí estaban esos profesionales de ese oficio que no se aprende en ninguna escuela y que tampoco está remunerado, vuestros padres. Creedme si os lo digo, son buena gente. En parte, lo sé por experiencia, que de ese oficio sé un poquito. Han estado ahí para ayudaros, para sosteneros cuando desfallecíais, para elevar vuestra autoestima. Son importantes en vuestra vida porque saben lo mucho que les importáis. Luego, cuando, al menos durante un tiempo, habéis renunciado temporalmente a vuestro orgullo, cuando habéis vencido vuestra timidez, habéis pedido ayuda a vuestros profesores. Y ellos os han enseñado a mejorar vuestra técnica para nadar mejor. ¿Y cómo nos vamos a olvidar de esos compañeros vuestros, excelentes socorristas, dispuestos a rescatar al que está a punto de ahogarse? Sí, algunos de vosotros habéis sido, como diría el poeta Miguel Hernández, verdaderos compañeros del alma. Gente que sabía que había que socorrer al que estaba en apuros. Y rescatar a alguien que se está ahogando no es tan sencillo. No consiste en sacarlo del agua sin más, porque a lo mejor quiere seguir nadando y quiere seguir haciéndolo en esa piscina. Rescatar al que se ahoga es escucharle, dejarle que expulse el agua en la que se ahoga para que se desahogue y os cuente lo que le preocupa, lo que le da miedo, lo que le angustia, lo que le provoca ansiedad. Eso que está haciendo que no rinda como podría, que no dé lo mejor de sí mismo. Habéis estado ahí con ellos. Mira, tenéis que reconocer que no todos los nadadores completan la carrera en el mismo crono. Cada uno tiene su ritmo. Tenéis que reconocer eso. Y no por eso, no porque no ganéis la carrera en la piscina, abandonáis la competición y os vais de la piscina. Tenéis que daros cuenta de eso. Pero otra cosa que tenéis que daros cuenta es que, aunque vuestros papás hayan estado a vuestro lado apoyándoos, aunque vuestros profesores os hayan enseñado técnicas para nadar mejor, y aunque hayáis tenido compañeros excelentes, socorristas y verdaderos compañeros del alma, los que habéis nadado habéis sido todos y cada uno de vosotros. Vosotros sois y seréis los protagonistas de vuestras vidas. Nadie va a vivirlas por vosotros. Vosotros sois los que habéis nadado. Vosotros sois los que os caéis y también los que os levantáis. Creed en vosotros. Quereros. No os castiguéis maldiciéndoos y lamentando por lo que os ha salido mal. El tiempo y la energía que gastáis maldiciéndoos y lamentando es una energía que necesitaréis para seguir adelante y es un tiempo que perdéis para recuperaros. Ya sé que es fácil decirlo y es difícil hacerlo, ¿verdad? Pero tenéis que daros cuenta de que cuando uno cae en el suelo, solo hay dos actitudes posibles. La del que se queda en el suelo lamentando su desgracia y maldiciéndose, y la del que una vez que ha caído en el suelo, aprovecha que está en el suelo para descansar, reflexionar, mirar hacia adelante y a su alrededor, para pensar en una estrategia de cómo sortear las dificultades del camino, o incluso, esto es muy importante, o incluso pensar en qué otro camino distinto al que había pensado puede tomar. Cuando os falla el plan A, agarraos al plan B. No está escrito en ningún lugar que solo podáis ser felices con el plan A, con el primer plan en el que habíais pensado. Aunque todas las estrellas brillan en el cielo, unas son fijas y otras son fugaces, como esos planes que no nos salen. Pero os aseguro que por cada estrella fugaz que cae del cielo, quedan muchas más en el cielo. Haced vuestra una de esas estrellas, guiará vuestros pasos, iluminará el camino que andéis en ese nuevo plan alternativo. Mirad, en nuestros corazones tenemos cosas de las que estamos seguros, pero de otras podemos y debemos tener dudas. Dejadme que os cuente una anécdota personal. Había planeado con mi familia en un verano un viaje para subir a una cumbre de 3.500 metros de altura en los Alpes franceses. Cuando íbamos a tomar el teleférico que nos subiría hasta esa cumbre, se desató un temporal. Claro, nosotros sabíamos que al día siguiente debíamos regresar y que si no tomábamos ese teleférico en ese momento, volveríamos sin haber subido a la cumbre en la que habíamos soñado. Pero el pronóstico del tiempo a 3.500 metros de altura en los Alpes franceses aquel día no presagiaba nada bueno. Había otra cumbre, 1.000 metros por debajo.
No era la que habíamos soñado, estaba a 2500, pero no tenía ningún tipo de problema con el temporal. Decidimos coger ese otro teleférico. Subimos a 2500 metros de altura. Os aseguro que cuando subimos a esa cumbre, la vista desde 2500 metros de altura era espectacular. Y aquel fue uno de los viajes más maravillosos que yo he hecho con mi familia. Era nuestro plan B. Por cierto, los que se empeñaron en tomar el teleférico para subir a 3500 metros de altura aquel día, cuando llegaron a la cumbre no vieron absolutamente nada, porque había una niebla muy, pero que muy espesa. Además, quedaron retenidos no sé cuántas horas. La ventisca de nieve arreció, se suspendió el servicio de teleférico, esta nueva orden, y allí se quedaron no sé cuántas horas. Era nuestro plan A. Creo que no nos salió tan mal el plan B. Y fuimos felices. Y además, en mi familia nunca hemos descartado del todo volver a intentar subir a 3500 metros de altura. ¿Quién sabe? A lo mejor simplemente hemos aplazado el plan A. Siempre les digo, la montaña no se va a ir. Está aguardando a que tengamos nuevas oportunidades. Os he contado esta anécdota por dos razones. Una, porque creo que no debéis gobernar vuestras vidas por la ley del o todo o nada. O me sale el plan A o no me vale ningún otro. No. Y en segundo lugar, porque si hubiera tenido que escoger un solo deporte para describir vuestra trayectoria en los estudios y en nuestro instituto, sin dudarlo, habría elegido el alpinismo. Ya lleváis escalando muchos años, pero es cierto que las etapas más llanas del camino ya han quedado muy atrás para vosotros. No había apenas pendiente infantil, primaria, si hasta la ESO parece que queda lejísimos, ¿verdad? Cuando habéis llegado al bachillerato habéis notado que había pendiente. Y es que ahora estáis en pleno paisaje de montaña. En pleno paisaje de montaña. Hoy, en este acto, os acompañan algunos de vuestros sherpas. No viven en el Himalaya, pero son los profesores y tutores que os han acompañado en vuestro viaje a la cumbre. Porque estáis en la cumbre. Ya sé que para muchos de vosotros, esto simplemente es el campamento base, porque en los próximos días vais a atacar otras cumbres más altas. Selectividad, un grado... Pero hoy, hacedme caso, relajaos. Relajaos. Disfrutad del paisaje de montaña. Valorad el camino que habéis hecho para llegar hasta aquí. Reconoced vuestra valía, la de los chicos y chicas que han llegado a lo más alto de la enseñanza media y a lo más alto de la oferta de estudios de nuestro instituto. Luego, dentro de unos días, tendréis que preparar la mochila para asaltar nuevas cumbres y ya sabéis, habrá que organizarla bien, porque la clave del éxito es ser gente organizada. Habrá que hacer una estrategia, distribuir el tiempo, racionar el esfuerzo y debéis meter en la mochila algunas cosas. Os voy a recomendar que llevéis tres. Una, ilusión. Otra, confianza en vosotros mismos. Y la tercera voy a dejar que la averigüéis. Pero me tenéis que ayudar. Tenéis que cerrar los ojos. Sí, cerrad los ojos, de verdad, cerrad los ojos. Los padres que también saben dónde está el instituto de sus hijos, que también los cierren. Y los profes, que saben sobradamente dónde está su lugar de trabajo, que también los cierren, por favor. Cerrad los ojos un momento. Sí, Estela, los tutores también son profes. Cierra los ojos, por favor, que he visto. Cerrad los ojos. Imaginad nuestro instituto. Salimos de nuestro instituto. Nos dirigimos al semáforo por el que siempre cruzamos la calle Genaro de la Fuente. Pulsamos el botón para que el semáforo cambie a verde. De hecho, ha cambiado a verde. Podemos cruzar la calle. Lo hacemos. Estamos ya en la otra acera. En este momento y ya en la otra acera levantamos la vista y vemos el rótulo de un restaurante. De una cafetería, mejor dicho. Concentraos en el rótulo de esa cafetería. Pensad un momento en la palabra del rótulo de esa cafetería y podéis abrir los ojos. ¿A que sabéis qué es lo tercero que tenéis que llevar? Coraje. 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 Por favor, llevadlo siempre con vosotros. Es lo que os aconsejo.
en mi nombre, y estoy seguro que en el nombre de todos los profesores que os han dado clase en este instituto, todos los profesores y profesoras con los que habéis compartido los días y las horas en nuestro instituto, llevad siempre en la mochila coraje, llevadlo siempre. Y, como diría un gran filósofo, un filósofo cuya filosofía habréis tenido que tener muy en cuenta a lo largo de este último curso, un filósofo, este no os lo voy a dejar adivinar, porque es que yo creo que ni con los ojos abiertos ni cerrados lo adivinaríais. Una pista, no cae en selectividad. Me refiero a ese gran filósofo Obi-Wan Kenobi, que en Star Wars diría algo así como Padawans, young people, boys and girls, may the force be with you, que la fuerza os acompañe, chicos. Muchísimas gracias, Antonio. Magnífico discurso. Que a fuerza te acompañe a ti también. Las tuas palabras puedes estar seguro que quedarán grabadas en nuestra memoria por muchísimo tiempo. Ahora bien, de seguido, tenemos la honra de presentaros a una compañera nosa, de segundo de bacharelato de Laura Juanatell. ¡Bien, Laura! Pianista excelente, vainos deleitar con River Flows in You de Yiruma. Muchísima suerte, Laura. Vamos a empezar entonces con la entrega de diplomas y de insignias, o de insignias y diplomas mejor, y empezamos por segundo de bachillerato A, ¿vale? Y entonces, por favor, el tutor Juan Carlos López
puede subir. Y vamos a ir por orden de lista, ¿vale? Y entonces, Abel Barros, Elena Correa, Kevin Crende, Iván Quintín, Patricia Tía y Nicolás Domínguez. Y les hacen entrega de los diplomas Julio Astor, el vicedirector, espera, la inspectora nuestra, encantado, el director que ya conocéis todos, la presidenta de LAMPA y Antonio el padrino, ¿vale? Marcos Escudero, Nicolás Fernández, Natalia García, Yago García, Juanjo García y Alejandro Gil. Joel Martínez, Miriam Mateo, Pablo Jorge y Juan Otero. Pozueco, Adrián Romero, Miguel Sammartino y Martín Siello. Y de Siré Meleiro. No está de Siré. Vamos a ir preparando segundo de bachillerato B. ¿Sí? Alba, ¿estás preparada? Segundo de bachillerato B, Alba Agra, Adrián Álvarez, Paula Morín, Marta Blanco, Laura Blanco y Zoila Cabello. Perdón, Rosana. La tutora Rosana Mejuto, que les entrega las insignias. Comesaña, Génesis Conde, Noelia Cordobés, Pablo Docampo, Celia Domínguez y Sergio Doni.
Marta Estévez, Ignacio Fariña, Belén Fernández, Alba García, Noelia García y Ancho Eras. Antía Álvarez, Óscar Barranco, Iván Caride y Marta Carrera. Victoria García, Alan Gil y Alejandro Lago. No sé de dónde venís vosotros dos. Y Pedro Rodríguez. Y por supuesto, the last but not least, Alba San Martín.
último curso, ya para acabar, es segundo D y damos la bienvenida a su tutora Estrella Alonso. Y preparados Alexander Abalde, Samuel Becerra, Jessica Covelo, Raúl de la Torre, Estefanía del Díaz y Nicolás Estevez. Joel González, Ricardo González y André Graña. Una insignia del Instituto Castelao con la figurita de Castelao y un diploma que creo que les quedará inolvidable. Y yo me despido y esto sigue. Esto de profesor es un asunto, como sabéis, es muy vocacional. Y cuando una profesora lo fai muy bien, deixa moita pegada, pasa o instituto e se nota que pasa, se agradece moitísimo. Este ano nos abandona, nos deixa unha profesora que deixou esa pegada.
nos quedamos sin María Jesús. O lamentamos moito, vais a outro instituto. Un grupo de alumnos queren, vamos, os alumnos queren agradecerlle con un detalle o que fixo por eles e o que está a facer por eles, porque aínda chega a selectividade e se notará tamén a súa pegada. Cando cairades, María Jesús, tens que subir, ¿eh? Nostalgia inmensa, inmensa, ¿no? Por los compañeros que dejo aquí, son 8 cursos, por los alumnos, pues 8 promociones, y de las 8 promociones que llevo aquí, pues nadie puede ofenderse si digo que esta es la más querida, ¿no? Porque os conozco. Todos habéis sido alumnos míos en algún momento, el año pasado todos prácticamente, algunos 2 cursos, algunos 3 cursos, algunos que ya tienen mérito 4 cursos, y de verdad que bueno, que es que Jesús, querido, no sé qué más deciros, que para mí es un orgullo, ¿no? Pues haber sido profesora de Inés Castelao en este tiempo, y que os deseo a todos en que seáis inmensamente felices, que tengáis una vida próspera y larga, ¿no? Como se decía, lo que pasa es que además hasta Antonio hoy se nos puso poeta y ya tampoco tengo mucho que añadir, ¿no? Y que, como él os dijo, pues que no perdáis el coraje para pelear hasta el último momento por el más pequeñito de vuestros sueños, ¿no? Que de verdad que os quiero mucho, que muchísimas gracias. Me voy a seguir llorando en la silla. Para os gregos, Atenea era a deusa da sabiduría. Bueno, tamén era a deusa das artes e da guerra, porque como era muller daba para todo, non? Atenea tiña un moucho. E non sei se vos decatades que a deusa da sabiduría, de feito, Atenea significa Atenes, en grego significa sabio, sabiduría, significa sabiduría. E o moucho de Atenea, quedou como símbolo da sabiduría. Nos queremos dar valía a excelencia, e hai moita excelencia nesta promoción. O sea, foi complicado ver o currículum para poder dar os mouchos da sabiduría que imos dar. Para valorar,
o que significa o traballo ben feito, o que significa un traballo constante de moitas horas que paga a pena e que ao final rinde, e que despois ten como consecuencia pois un currículum académico, non? Queremos premiar aos dous mellores currículums do Instituto desta promoción. O currículum de Letras, o sea, Sociais e Humanidades, e o currículum de Ciencias, os mellores expedientes, os dous mellores expedientes que serían nostros moitos da sabiduría, cos moitos de Sargadelos. Non paso a decir a quen vimos a premiar. O moito sabio de Sociais e Humanidades, Alba Lorenzo Gallardo. Sabio de Ciencias, o mellor currículum de feito do Instituto, que espero que siga por esta senda moitos anos, é Iván Cuntín Brobillón. Falaba Antonio na excepcional intervención que tivo. Non sei se vos fixechedes, Antonio é desas persoas raras, a min me deixa absolutamente asombrado que é capaz de facer un discurso, e mira que llevin discursos, Antonio, de do que queiras, dun cuarto de hora, de media hora, dunha hora de duración, e non lee nada. Non sei se vos decatades. É o que se chama un cerebro privilexado. Bueno, pois entón, Antonio falaba antes de vos, compañeros. Me encanta presentarvos a persoa que vai a representar a todos os alumnos, que para min é a representación dunha boa compañera, o sea, desas que se ten que botar unha mão a xente do curso. Eu a vi moitas veces facelo, e que a hora dos problemas sempre tiñas a ela para resolver problemas do curso. Quero presentarvos a unha boa compañera que espero que como persoa é unha persoa excepcional, que espero que siga sempre sendo así, que estou contentísimo de facelo, Berta Esteve. Bueno, antes de nada, boas tardes. En primeiro lugar, quero agradecer o voto de confianza que se depositou en min para encargarme este discurso, porque deixarme subir aquí sen saber que é o que vou dicir supón para min unha confianza tremenda e, polo tanto, unha honra inmensa. Se cando entrei no instituto alguén me dixera que ia ser eu quen ia dar o discurso para despedir a promoción poñendo voz a todos vos, non o creería, seguro que non. Aquela nena tímida que non coñecía case ninguén cando entrou, hoxe está aquí subida e moi agradecida que fixo que isto sea posible. En segundo lugar, dicir que intentei escribir o discurso do xeito máis xeral posible, dende os ollos de todos vós, o que foi un auténtico lío. Sei que de moitos de vós, sobre todo moitos dos meus compañeiros, non estaredes de acordo con cousas que se van dicir ou pensaredes que faltan un mil e unha anécdotas por contar. Espero, aínda con todo, que vos guste, vos faga lembrar os mellores momentos desta xa case rematada etapa. Gustaríame compartir con vos unha frase que caracterizaba, sen dúbida, o director da escola onde cursei primaria.
ela adoitaba dicir o coñecemento non está só nos libros. Daquela, eu preguntaballe a miña nai que significaba aquilo, e por moito que ela intentase explicarmo, non foi ata pasar polo instituto, cando puiden entendelo ben. Este último ano, o curso de segundo de bacharelato, fixo que reparase en que os anos de instituto son eses anos de cambios constantes, de maduración, de crecemento. Só foi falla lembrar as caras que tiñades todos, e tiñamos, porque me incluo o día que foi a presentación de primeiro da ESO, e comparalas coas de hoxe, case de adultos. Porén, dese cambio que tan asombrada me ten, non foi ata segundo de bacharelato cando puiden decatarme, cando todo comezou a pasar extremadamente rápido. Ainda me lembraba miña nai fai pouco que os primeiros días de clase de instituto cheguei a casa asustadísima, porque é que no instituto había mozos que tiñan barba e eran altísimos. E claro, eses mozos altísimos e de barba hoxe en día son os meus mellores amigos, fíxate ti. Tamén é certo que todos sabemos que é un cambio necesario, un cambio natural, pero que non quero deixar de comentar porque para min supón un punto e aparte nas nosas vidas. Ademais, é certo que se pode levar mellor ou peor. Por iso, despois da influencia e apoio dos nosos pais, os que estamos tremendamente agradecidos, por certo, outro papel moi importante é o xogo do instituto. E con instituto quero englobar a todas as persoas que o forman, a quen está aí para ensinarnos e quen está ao noso lado para aprender connosco. Fai tan só un mes falaba cun profesor do centro e sobre un tema que me deixou pensando durante días. Este profesor dicía que os profes de instituto son só iso, que se dedican ao seu, que teñen o seu traballo, pero que eu estou en completo desacordo. Porque, ás veces, poden ser un gran apoio. Non só nos ensinaron as súas asignaturas, nos ensinaron moito máis. Seguro que a maioría de vos, e eu incluída, recorda a Pablo dicir eso de que xa sei que non está no temario isto que vos vou contar, pero é que vos vai servir na vida. E moitas veces, en épocas de exames, pois paran as súas clases para animarnos, para dicir que xa estamos preto da cima, para dicir que xa non queda nada e que adiante. Por eso, unha relación que podería ser moi fría convértese nunha relación realmente cálida. Creo que falo por todos cando vos dou as grazas, a todos os que hoxe estades aquí e os que non están, pero formaron parte do noso paso por instituto. Grazas tamén, tal e como dicía antes, os nosos pais e nais que viviron este cambio connosco e que sufriron, por decirlo de algún xeito, como se deles se tratase. Por outro lado, creo que o mesmo nos pasa entre nós. Despois de chegar case sós ao instituto, fixemos amigos que hoxe en día non cambiaríamos por nada, non? Sempre teremos na memoria as excursións, as clases, os recreos, onde pouco a pouco unimos lazos e hoxe fomos capaces de conformar unha relación tan sólida como a que temos hoxe en día. Estou segura de que máis de un de vos se sentiu tremendamente perdido cando seu novo titor o sentou a carón de alguén que descoñecía por completo. E estou tamén completamente segura de que hoxe en día moitos deses descoñecidos son mellores amigos. No instituto coñecemos persoas que fan que a rutina non sexa tan cansina, persoas que nos axudan a evadirnos dos estudos, que nos apoian en malos momentos e que fan mellores os vos. Ou o que é o mesmo, coñecemos a persoas que se converten nos nosos mellores amigos que o gallá non perdamos nunca. E se non os coñecemos alí, porque xa veñen do cole con nós, son anos de afianzar as relacións, de madurar xuntos. Podería dicir que creamos unha familia, pero non, é completamente distinto, porque é moito máis que iso. Creamos un apoio, unha vía de escape, unha forma de sobrelevar cursos tan duros como foi segundo de bacharelato. E non me refiro necesariamente aos que entramos no instituto en 2010, senón que os que entrastes hai dous anos, ou un, sodes tan imprescindibles hoxe como todos os demais. Polo tanto, está claro que ademais de aprender matemáticas, aprender inglés ou aprender literatura, aprendimos cousas que nin sequera se poden chamar por un nome, e que eu non me atrevo a chamalas por un nome. Aprendimos dos nosos profes e dos nosos compañeiros. Entramos sendo uns pequechos con medo e hoxe saímos coa cabeza ben alta, case de adultos. A partir de agora, quen sabe que será de nós, onde acabaremos, ou o importante que algún de nós poderá chegar a ser. Porén, creo que todos nós estamos listos para dar ese paso, para entrar nun terreo descoñecido de novo, porque se todo flúe como fixo estes anos, todo irá ben, non haberá problema.
Fechamos hoxe unha etapa que nos marcou, que nos fixo crecer dun xeito determinado, que axudou a que madurásemos e nos convertésemos no que hoxe somos. Poderei esquecer os títulos dos libros de García Márquez, as conxugacións de verbos irregulares en inglés, ou as fórmulas dos ácidos usados no laboratorio, pero non esquecerei o que aprendín con vos. Poñemos fin hoxe a unha grande etapa de aprendizaxe, de preparación, unha etapa maravillosa que imos lembrar sempre. Grazas a todas por, a todos por formar parte dela. Como dicía o meu director, aquel director de primaria, o coñecemento non está só nos libros, e eu quédome co que aprendín de vos. Grazas, Berta, de verdad, precioso discurso. Eu creo que o que máis o que menos se tiso identificado, bueno, incluso que alguno debe estar soltando alguna lagrimiña. Agora, idesme permitir que me saio do guión, pero de verdade, non está. Para conocer, bueno, me he enterado hoy que María Jesús se va de instituto, ¿no? Y más que nada quería hacer una mención porque, por ejemplo, yo entré el año pasado, ¿no? Y solo me dio un curso, pero consiguió... A mí no me gustaba nada la lengua, y este año, vamos, me encanta la asignatura. Entonces quisiera hacer una mención a todos aquellos profesores como ella y como otros tantos que hay aquí que consiguen que de verdad casi que te enamores de su asignatura y en verdad te cambien. Así que por favor les pido un aplauso, no me dejéis solo, por favor. Dito isto, de novo, temos unha actuación. Unha das mellores alumnas do centro, Ana Pomoure, a que chamamos, por favor. Vai interpretar a pieza La alegre sevillana del compositor Joaquín Turina. Outro forte aplauso, por favor. Thank you.
Recordamos, excelente interpretación, Ana, nótase que eres digna de elevar un honor. A broma era pues Laura, sí. A Sanas también merecemos un oso reconocimiento. Bueno, gustaría hacer un inciso para agradecer el inmenso trabajo, el tiempo empregado, que sabemos que no fue poco, a Samuel Vázquez García, es Berta anterior. Aprovechamos este momento para agradecer ao novo equipo directivo todo o que fixeron este ano por dar este cambio de imaxe. De verdade, moitas gracias. Igualmente, non queremos deixar de agradecer á inspectora que nos honrou coa súa presencia. Grazas. Outro aplauso tamén. Por a nosa parte, xa por último, queríamos facer algo, bueno, que case xa un cliché, que saquen un selfie con todo o escenario. Así que, por favor, xa hai alguén aí arriba, que se pode encender as luces. Aí, aí, grande. Encender as luces. Aí estou, non? Non encender as luces. Y bueno, nada, por último, gracias por confiar en nos y permitir hacer un acto como este. Las primeras veces nunca son fáciles, pero merece la pena arriesgar, así que gracias. Buenas noches a todos y todas. Queremos aprovechar la ocasión que nos brinda este gran acto académico para despedir a nosa inspectora, a Margarita García Lobato. Despois de toda unha vida dedicada á educación, primeiro como docente e agora como inspectora, nestes últimos anos no noso instituto, queremos agradecerlle todo o traballo polo castelao, porque sempre está cando se lle necesita, cando a chamamos, e porque nos axuda a mellorar e a que o noso traballo sexa máis eficiente. Queremos darte este pequeno agasallo para que, cando vexes, lembres que tamén ties parte do castelao. Os pais tamén, porque hoxe verdadeiramente un día para eles, eu que fun nai tamén, son abuela, e todo eso xa viví estas cousas dicindo, es el mío, es el mío, es el mío, cando iba a recoller os diplomas. Aos rapaces que hoxe están rematando esta etapa, desearlles que teñan moitísimos éxitos e que recorden todo o que lle dixo estupendísimamente e claramente o profesor de Antonio, porque desde logo é que foi precioso e estuvo moi ben, pero é que son verdades como puños. Coa formación e coa educación é que se vai a cambiar. Esperanza posta en todos vos. Os que xa estuvemos tamén sentados e pasamos as etapas e é de verdad que con esforzo todo se consigue. Porque despois tedes
Axuda de vosos pais, uns profesores estupendos que se dedican e que os van a axudar. E o que hai que facer é perseguir os soños hasta catros. Polo tanto, moitísimo éxito. Despois, xa, ahora para rematar, quero decirle a Marco e ao equipo directivo agradecerle a colaboración e toda a axuda que me prestaron no meu labor. Eu non fixo máis que facer o que tiña que facer e polo que me pagan, que eu non facía gratis. Quere dicirse que o que estaba era desempeñando a miña labor. Tratei de facer o mellor posible e quero darvos as gracias por toda a vosa colaboración e axuda que quero que facas tamén extensible o resto que estendas, o resto do profesorado que me estego xa aquí, porque en realidad pues, tuve sempre apoio, colaboración e axuda en todos os aspectos que abordamos. Polo tanto, eu sou moi mala falando. Gracias a todos pola presencia hoxe aquí, porque é moi importante para o centro tamén, para os alumnos, porque se sinten, en fin, que merecen este acto tan bonito, pero para o centro tamén. Polo tanto, animo a todos a que sigades nesta mesma línea e eu agora teño que marchar para casa porque xa levo 50 anos en este traballo e xa teño que marcharme porque me botan, entre outras cousas. Agora xa rematei, de seguro. Polo tanto, moitísimas gracias a todos en especial. A vos, alumnos e alumnas, que sodes os protagonistas, que xa pronto finaliza esta parte do camiño que empezastes hai 6 anos, alá cando entrastes en primeiro a ESO. Aínda vos queda un pequeno esforzo, pero con tempo, co tempo comprobaredes que unha das cousas que lle dá orgullo ao espírito son os esforzos superados. E que, cando a un lle importa algo de verdade, sempre atopará o camiño para conseguirlo. Espero que cando miredes atrás teñades un bo recordo do vosso paso polo instituto e de todos aqueles profesores que vos axudaron e que tentaron facer de vos mellores persoas. Nada máis, desfrutade moito do día, do vosso día e tamén da noite, sobre todo agora, e moitas grazas a todos por vir e participar deste gran acto académico. Agora, para cando saiamos, imos cantar todos o hino universitario, o Gaudeamus Irae, que soará de fondo para aqueles que non os saibades, para que vayades practicando para a universidade, e o tedes na parte de atrás do programa, imos. Se me estaba olvidando
cosa muy importante. Bueno, esta ha sido la primera vez. Seguro que en algún momento notouse moito, pero bueno, estamos enormemente agradecidos á presencia dos pais, dos profesores, sobre todo dos pais, ¿no? Da AMPA, que apoiou tanto este acto. Esperamos non defraudarvos o ano que ven. E bueno, pues adiante, polo ensino público. ¿Vale? Por favor, subís todos para sacar una foto. Las plataformas no os matéis, según subís. Hay dos escaleras, pero subiendo para el coche. Pero si no sabemos dónde está. ¿Cómo que no? Si aparcamos ahí ahora. Pero hay una acumulación entre la gente. Esperen el coche. No. Thank you.
cola.